Detalle de la inyección multipunto secuencial. El control de los inyectores es independiente para cada uno de ellos, de forma que el caudal de inyección y duración de la inyección en cada uno de ellos es adaptada al régimen de funcionamiento del motor. Esto es muy importante en aceleraciones transitorias. Cada inyector actúa independientemente, en tiempo y caudal. Encendido estático. Partimos de un motor con encendido electrónico integral con distribuidor. Desaparece el distribuidor y vemos tantas bobinas como bujías tiene el motor, 4 en este caso. Cada bobina alimenta a cada una de sus bujías. El control de las bobinas es a través del calculador electrónico de inyección. Al funcionar el motor, el calculador controla la chispa en cada una de las bujías, pudiendo determinar la duración de las chispas según las necesidades. Es el encendido estático, sin distribuidor, pero con cables de alta. Encendido directo. Las bobinas pasan a estar ubicadas directamente encima de cada una de sus respectivas bujías, controladas por el calculador electrónico de encendido. De esta forma se obtiene la máxima precisión en el control de chispa, en momento y duración. Es el encendido directo, sin distribuidor, sin cables de alta, y cada bobina está ubicada sobre la bujía correspondiente. Resumen de alimentación y encendido del motor de gasolina. Calidad de mezcla. La inyección tiene que pulverizar finamente la gasolina. La duración de la inyección y el caudal de gasolina inyectado tienen que conseguir la perfecta proporción aire-gasolina, es el dosado. Y esta gasolina ha de estar repartida uniformemente en el aire. Ha de conseguirse una mezcla homogénea. Inyector electrónico. Calidad de chispa. Potente, para lograr una rápida y eficiente propagación de la combustión. Los momentos de chispa tienen que seguir con fidelidad el régimen de giro de funcionamiento del motor. Y también el momento de chispa tiene que adaptarse con precisión a las variaciones de llenado de los cilindros. Bujía de encendido. Resumen de alimentación y encendido del motor de gasolina. Motor de 4 cilindros en línea. Inyección electrónica monopunto. Un inyector para todos los cilindros. Encendido electrónico integral con distribuidor. Resumen de alimentación y encendido del motor de gasolina. Motor
de 6 cilindros horizontales opuestos. Inyección electrónica multipunto simultánea. Encendido. Estático sin distribuidor. Resumen de alimentación y encendido del motor de gasolina. Motor de 8 cilindros en V. Inyección electrónica multipunto secuencial. Encendido, directo, sin cables de alta.